Desde el corazón de Vallecas, Telecá, todo por la causa. Joaquín Leguina gobernó 13 años la Comunidad de Madrid. Lo dejó y se fue a su empleo, donde trabajaba, en el Instituto Nacional de Estadística. A partir de ahí se ha dedicado a muchas cosas, sobre todo a escribir libros, a dar la opinión de lo que piensa. El último libro que ha escrito es Historia de un despropósito, dedicada casi en exclusiva al presidente Zapatero, que para él es el gran organizador de las derrotas. Joaquín Leguina, bienvenido a Telecá. Bien hallados. ¿Qué has querido contar este libro dedicado casi en exclusiva a los destrozos que provocó Zapatero en el socialismo y en la izquierda? Bueno, no en exclusiva, ¿no? Es una crónica, es una reflexión, un análisis, es una narración de lo que ha ocurrido durante los últimos años en España. Hombre, la parte final se dedica al PP, a Rajoy, y también la parte anterior se dedica a Felipe González y Aznar. Es decir, que es cuando la llegada de Zapatero a la política nacional y la salida hasta el momento actual. Este libro, los últimos retoques, los he dado en septiembre. Te centras, no sé si exclusivamente o no, en la figura de Zapatero, el gran, parece ser que ha aducido a mucha gente, los miraba, les daba el guiño, el talante y los convencía, bueno, con si su buena armonía. ¿Y eso puede servir para transformar todo un partido y una forma de hacer gobierno que, aunque parezca que hacían, no hacían, según tu criterio? Vamos a ver, son 11 años muy importantes para el Partido Socialista, en la recuperación del gobierno, el final de una etapa, en la etapa que representáramos ahí los de la generación de Felipe González. Yo he hecho la mili con Felipe González, o sea que somos de la misma generación. El final de esa generación, la liquidación de esa generación por parte de Zapatero y la llegada de un tipo de socialismo que para mí me ha parecido siempre desde el inicio que no era, que quería innovar en cosas que no conviene innovar. Bueno, tuvo bastante suerte estando en la oposición y entró en el gobierno con una mayoría minoritaria, pero digamos con una estabilidad que han durado 7 años. Yo creo que el balance final puede ser para el PSOE catastrófico. En primer lugar, porque la parte interna, es decir, el mantenimiento del partido como tal, se ha venido abajo. Se ha venido abajo y hay que recomponer el barco. Hay que ponerle las cuadernas nuevas, hay que ponerle velas nuevas que están todas rotas y me parece que eso es muy grave. Y luego el país pues ha quedado como ha quedado. Echarle la culpa a él de la crisis me parece exagerado. No, de la crisis no. Pero, de la penumbra del socialismo. Sí, eso sí. Yo creo que ha hecho una labor muy negativa para el PSOE. Y luego, desde el punto de vista del gobierno, pues ha sido ocurrencia tras ocurrencia, confundir el culo con las témporas, es decir, la izquierda con brindis al sol, y muy poco, ha hecho muy poco en dos campos que van a ser muy determinantes para lo que vino después. No arreglo nada del sistema fiscal, que es un sistema fiscal hecho unos zorros, y no arreglo nada respecto al estallido de la burbuja, que siguió haciendo lo mismo que había hecho Aznar, es metiendo más leña al fuego, más gasolina sobre el incendio, y así hemos llegado a lo que hemos llegado, a una derrota espectacular del PSOE y a la llegada de un gobierno, que en fin, el gobierno del PP, que para empezar bien nos engañó a todo el electorado diciendo que iba a hacer unas cosas que él sabía ya que no podía hacer. O sea, empezar gobernando con una mentira a mí parece que es la peor de los inicios. Y a ellos también dedico unas páginas, bastantes páginas, porque me parece que para salir de la crisis es preciso decir algunas cosas también de la señora Merkel y demás compañeros mártires, ¿no? Porque la crisis no solo ha hecho polvo al Partido Socialista, ha hecho polvo al país, ha hecho polvo todo un sistema, digamos, de apoyos que si se llamaba estado de bienestar, ha pasado a ser un estado de malestar, y luego Europa ha quedado echando unos zorros de Europa, el proyecto europeo, gracias a la señora Merkel y algunos compañeros mártires que tenía. Lo que pasa es que la señora Merkel ha entrado en una etapa muy distinta, porque ha tenido que pactar con los socialdemócratas alemanes y ya no escucharemos más, eso espero, estos discursos disparatados que hemos tenido que aguantar esta señora durante muchos años. ¿Qué dos o tres diferencias más importantes, echando la vista atrás, podías tú mencionar
Tú has conocido el PSOE en el esplendor desde los años 80, has gobernado la Comunidad de Madrid, el entonces llamado FSM, durante muchos años. ¿Qué diferencia más importante ves entre el partido de entonces y el partido de ahora? El sentido del Estado, de los líderes. Yo creo que Felipe González tenía un sentido del Estado y los que le rodeaban también. Y es un milagro, parece un milagro al revés, ¿no? Un milagro demoníaco, la llegada de un señor a la presidencia del gobierno que no tiene sentido del Estado. La prueba de que no tenía sentido del Estado pues son todas las miles de ocurrencias y, sobre todo, la ocurrencia de lanzarse a un proyecto territorial verdaderamente enloquecido. Abrir un melón, un melonazo que ha terminado como ha terminado. No quiero entrar en lo de Cataluña, de momento, a no ser que tú me lo preguntes, pero ahí hay una parte buena del libro dedicado al disparate catalán, que tiene mucho que ver con Zapatero. Pero sin ir más lejos, se hace un estatuto de nuevo de autonomía para Andalucía y nos expropian el Guadalquivir. Pero oiga usted, pero es la política del agua de Zapatero es una locura cargarse las cuencas, cargarse todo. No tiene sentido, no ha tenido nunca sentido de Estado. A mí me llama mucho la atención y me hizo anoche reír cuando leía tu libro, cuando cuentas detalladamente la anécdota donde comen Pepiño Blanco, Javier de Paz, y donde se decide quién va a ser la ministra de Defensa. Cuéntanlo, y me resultó muy gracioso. Bueno, a mí me lo han contado, yo no estaba allí. Bueno, se reúnen en una comida de camaradería, el esposo de Chacón, que se llama Miguel Barroso, que es muy importante, ha sido un hombre importante, no es de los que aparecen en el público, muy importante en la política de Zapatero, Javier de Paz, que era su amigo, y Pepiño Blanco, que era su mano derecha. Están comiendo, suena el teléfono móvil de Blanco, se pone, habla con quién, con el presidente del gobierno, vuelve a la comida y dice, me acaba de llamar el presidente del gobierno, va a hacer una crisis de gobierno y quiere poner a una mujer en el Ministerio de Defensa, porque sería la primera mujer en el Ministerio de Defensa y eso es un pelotazo mediático. Ya estamos con lo mediático, ¿no? Entonces Barroso lo oye y dice, ¿a quién va a poner? Y dice, ha pensado en Elena Salgado. Dice, pues si quiere un pelotazo mediático lo tiene mucho más fácil que ponga a mi mujer, que es, además de mujer, catalana y está embarazada. Pepe Blanco, o sea que, bueno, no es mala idea. Llama al presidente del gobierno y el presidente del gobierno nombró a esta señora, por mérito y capacidad, como bien se ve. A eso te referías tú las ocurrencias de Zapatero, ¿no? No, esas son ocurrencias en los nombramientos. Yo le interpelé en un comité federal a Zapatero diciéndole que los nombramientos eran libres para el presidente del gobierno, pero que se cuidara muy mucho de quien nombraba, que no se puede nombrar cualquiera. Y me contestó, delante de la ONG, es que, dijo, yo creo que cualquiera sirve para ser ministro. Cualquier socialista, dijo. Yo me quedé, ¿cómo es posible que un presidente del gobierno piense que cualquiera sirve para cualquier cosa? Entonces, no me lo dijo, ¿eh? Pero podía haber dicho, fíjate yo, soy presidente del gobierno. Oye, rememorando también tus años de gobierno en la Comunidad de Madrid, cuando la Comunidad de Madrid estaba contigo dirigiéndola, pues Caja Madrid ya existía. Caja Madrid luego se ha convertido en uno de los problemas más graves junto con Bankia y, bueno, con los presidentes, con el robo masivo, con el hundimiento del sistema financiero. ¿Tú no te diste cuenta de lo que pasaba por allí? Bueno, cuando yo ya no estaba en la Comunidad de Madrid, cuando Aznar forzó el nombramiento de Blesa, ya no estaba, pero he escrito sobre eso muchas veces. ¿Qué hicimos nosotros en la caja? Cuando llegamos ya en el ayuntamiento, pues ver quién dirigía la caja, y era un grupo de personas a la cabeza de la cual estaba un señor que la llevaba muy bien. Entonces decidimos lo que hay que decidir sensatamente, no quitarlo. Si las cosas van bien, no las toques, niño, ¿no? Que las puedes romper, ¿no? Entonces, este señor se mantuvo ahí, cuando yo ya era presidente, hasta que se quiso ir, hasta que se jubiló, en realidad. Y hubo que nombrar a otro, entonces buscamos un candidato y lo pactamos con los demás partidos. Ese candidato no era del PSOE, ni siquiera no era de izquierda. Si es que para dirigir la caja puede ser de izquierda, de centro, de extrema izquierda o de extrema derecha. Lo que tiene que hacer es dirigir bien la caja. Y la llevó muy bien en un proceso, se llama Jaime Terceiro, es un profesional de la economía, es ingeniero aeronáutico, en fin, es una persona con un currículum muy potente, y la llevó muy bien.
De hecho, cuando Aznar forzó la entrada de Belesa, en ese momento la caja tenía una calificación de las Moody's y esto, la más alta. Y era, en muchos aspectos, la institución financiera más poderosa de España y más sana. Llegan estos, hacen... Belesa ha hecho barbaridades de todo tipo. Belesa tiene que ir a la cárcel. Yo lo siento mucho. Tiene que ir a la cárcel o si no, no hay justicia en España. Así de claro. Bueno, ha hecho lo que ha hecho con el aplauso de mucha gente, de un lado y de otro. Todo hay que decirlo. Pero del Menda que aquí está hablando, no. Lo ha criticado siempre y lo sigo criticando. Y mirando hacia el futuro, dos de los problemas que más son señalados en las encuestas por la ciudadanía, más allá, después del paro, claro, que es un drama que afecta a muchísimos millones de personas, es el tema de la corrupción y el funcionamiento anómalo de la partitocracia, dirigido de forma vertical. ¿Estas cosas tienen solución? ¿Por qué hay tanta corrupción en España? Ya sé que existe en todos los demás sitios, pero aquí nadie dimite excepto que te venga la Guardia Civil y te ponga las esposas. Yo creo bastante más corrupción en Italia tradicionalmente que en España, ¿no? Pero la corrupción en España está muy metida, y eso que a algunos les ha costado la cabeza política, ¿no? Muy metida dentro de las prácticas de los partidos. Es el mangoneo, es decir, yo soy el concejal de urbanismo de tal pueblo, me reúno con un señor que viene, me da dinero aquí, le recalifico un espacio, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que sacarlo de la política. ¿Qué quiere decir eso? Que la decisión de recalificar la finca de fulano de tal o de darle la concesión de tal servicio a otra empresa o bien de quién hace el gran estadio que voy a hacer o no lo puede hacer, no lo debe decidir los políticos, debe decidir los funcionarios. El político está para decidir qué se va a hacer y cómo se va a hacer, es decir, qué es lo que quieres hacer y qué proyecto físico quieres de escoger, pero no nunca quién lo va a hacer. Eso no puede estar en manos de los políticos. O sea, si se quiere acabar la corrupción, hay que sacar esas decisiones del ámbito político. Se acabará con la corrupción política, puede seguir otras corrupciones. Entonces, no se hace, ¿por qué? Porque no se quiere. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo, me parece que hace un par de meses, se creó una comisión en la Asamblea de Madrid para debatir sobre la reforma de la ley electoral. Entre las personas que comparecieron estabas tú, estaba yo ya que estuviste, y diste la vuelta a la pregunta, y para ti el gran problema era reformar la ley de partidos, que hay una ley de partidos que los hace democráticos, porque hoy parece ser que la Constitución, aunque garantiza que sean democráticos, no se ha desarrollado. Y, por ejemplo, un partido puede hacer congreso, si quiere, cada 12 años. ¿Eso es democrático? O nunca. O nunca. Vamos a ver, cuando yo hablo de una ley de partidos es una ley, pero claro, ¿quién hace las leyes? Los partidos. Claro. Si quisieran realmente reformarse a sí mismos, lo primero que tendría que sentarse, y los dos grandes partidos al menos, a decir qué limitaciones nos queremos poner, ¿no? Y lo primero que hay que decidir, por ley, es dónde usted no va a meter la mano, señor partido. Renuncia a meter la mano en la judicatura. Renuncia a meter la mano en los nombramientos empresariales. Renuncie a meter la mano en la propia administración. Acabamos de ver que el señor Montoro llega ahí, se carga nada menos que la cúpula funcionarial de la agencia tributaria. Estamos hablando de una cosa pequeña, la agencia tributaria, y dice que tiene todo el derecho. Tendrá toda la legalidad, pero es ilegítimo lo que ha hecho. Entonces, convertir la legitimidad en legalidad. Y luego, respecto al funcionamiento interno, hombre, unas mínimas exigencias. Y la Constitución dice, los partidos en su funcionamiento y estructura serán democráticos. ¿Y cómo se come eso? ¿Qué quiere decir? Hacerlo por ley. Que hay que hacer una ley que desarrolle ese mandato constitucional de forma que se hagan congresos pautados. En Inglaterra lo hacen cada 2 años. No importa que sean cada más o cada menos, pues tiene que hacer congresos pautados y en la elección de la élite, es decir, de la dirección del partido y de las listas, no se puede hacer como se hace ahora, ¿no? Acabamos de ver en Andalucía por parte de Rajoy, ese no descalifica a ese. Lo que Aguirre llama, así no se hacen las el cosas. Dedo divino. Eso, pues el dedo divino. Yo prefiero de whisky, con todos mis respetos. Yo no estoy de acuerdo
con que ese dedo divino funcione. Entonces, oiga, no, se habla de la unidad del partido y tal, pero si en democracia, y si los partidos han de ser democráticos, democracia significa que hay debate y hay elecciones, ¿no? Por lo menos. Si no hay debate, porque en cuanto alguien debate, dice, es que hay división en el partido. También la prensa ahí hay que echarla de comer aparte, ¿no? Cada vez que alguien levanta la voz dentro de un partido, dice, este es un disidente. Oiga, pero si estoy dando mi opinión, que no coincida con el mando, no quiere decir que sea un disidente. Y luego, el debate y la elección. ¿Y quién vota? Mire, yo llego a la conclusión que el sistema de partidos europeo, que es el viejo sistema de partidos de masas, pero claro, los partidos ya no son de masas, el origen de los partidos de la izquierda en Europa son todos de origen sindical, es decir, se crea primero un sindicato, como es obvio, en defensa de los proletarios de la tierra, y de ahí sale un partido, tiene su lógica histórica, pero ya ha dejado de tenerla, ¿no? Y el mejor sistema de partidos es allí donde no existe, lo digo en broma, donde sí, como es en Estados Unidos, no hay una estructura de partido. ¿Tiene defectos el sistema americano? Así, tiene así de defectos, pero no tiene los defectos que tenemos nosotros. Pues tú que eres un hombre siempre con el ojo marcado en las cosas de la actualidad, ¿a qué achacas que el PP esté tan enloquecido y después de la quiere hacer una ley de seguridad ciudadana? Que a mí lo que más me ha molestado de las manifestaciones es que no se va a poder plantar marihuana en casa. O sea, me molesta bastante, porque es mi libertad individual. Pero bueno, la reforma laboral y ahora... Depende cuánto plantes, ¿no? De consumo propio, consumo propio. Todo es consumo, hombre, claro. Depende de la cantidad de consumo propio. Un par de plantitas, un par de plantitas. Vale. No, quería saber tu opinión, ¿por qué está tan enloquecido en temas como el aborto? Que parece ser que era un tema normal y hay una dinámica en Europa que es reconocer el derecho de la mujer. Yo lo puedo decir aquí, que no nos oye nadie, creo que no es la del aborto, ¿eh? Que es una locura, es una locura. Una locura que lo van a pagar en las urnas, además, ¿no? Yo creo que no es el ministro de Justicia. Tengo razones para decir lo que digo, ¿eh? Sino que es idea de Rajoy. Pero es que este Rajoy se los trae, porque de las pocas cosas buenas que hizo Zapatero, una, que la voy a describir, es quitar la mano política, sacar las manos políticas de Radio Televisión Española. Yo creo que fue una ley bien hecha, generosa, y que fue apoyada por el PP. Llegan los del PP y lo primero que hacen es quitarla y volver al sistema antiguo. Y es idea de Rajoy, me han dicho. Y esto del aborto también es idea de Rajoy. O sea, no se os, le diría yo, don Mariano, no se oculte usted detrás del ministro, que lo está dejando hecho unos conguitos. Dele usted la cara y diga que es idea suya. Una idea, vamos, como dicen los italianos, ma que idea. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Esperemos que triunfe tu libro, por lo menos sirva para hacer pensar a la gente a reflexionar. Y ya sabes dónde está otra de tus casas. Bueno, yo me conformo con que la editorial no pierda dinero. Pues en eso bueno, estamos. Muchísimas gracias por la invitación y naturalmente que me siento muy halagado porque consideréis aquí en Vallecas que esta es mi casa. Bueno, no la he hecho yo, pero yo ayudé a hacer esta casa. Muchísimas gracias, Joaquín. Nuevo drama ligado a la inmigración clandestina. Al menos 8 personas han muerto ahogadas al tratar de entrar en Ceuta cruzando a nado desde Marruecos. Los fallecidos formaban parte de un grupo de entre 200 y 400 subsaharianos que han intentado entrar en España en la mañana del jueves a través de este enclave situado en territorio marroquí. De ellos, 150 han sido detenidos por la policía de Marruecos. Ceuta es, junto a Melilla, la única frontera terrestre entre Europa y África, lo que las convierte en una de las principales puertas de entrada de la inmigración africana. Y junto a los enclaves españoles, Malta e Italia son las otras dos vías elegidas para llegar al continente europeo por quienes buscan un futuro mejor. En las últimas horas, la Marina italiana, que tras el drama de Lampedusa ha reforzado su vigilancia, ha interceptado a más de 1 millar de personas que navegaban a la deriva al sur de Sicilia. ACNUR calcula que solo en los primeros meses de 2013, 8.000 personas arriesgaron su vida en esta peligrosa ruta a través del Mediterráneo. ONGs hablan de 20.000 víctimas en los últimos 20 años, entre quienes intentaron el viaje y nunca lograron llegar a la otra orilla. El poeta metafísico inglés John Donne escribió un poema, ¿Por quién dobla las campanas?, que sirvió a Hemingway, a sí mismo, para hacer un canto a la solidaridad humana que supuso las brigadas internacionales. Venía a decir algo así como cuando las campanas suenan a muerto,
doblan también por todos nosotros. Y eso es lo que ha sucedido. Y eso es lo que hemos sentido muchos cuando hemos visto la muerte de estos inmigrantes en la playa del Tarajal, en Ceuta. Todavía no se sabe ni cuántos han muerto, ni cómo han muerto, ni quiénes han muerto. Son muertos anónimos. Vamos a hablar de este tema porque ha habido novedades en la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, estamos aquí con nuestros, es decir, habituales, no tan habituales, pero porque ya vamos cambiando más a menudo de invitados, de colaboradores, y está Ana García, del Sindicato de Estudiantes, Nino Olmeda, que hace poco ha estado con Ledina, el Dobla, y con Luisa Capel, que es de Tercera Información. Cuéntanos lo del tema de Ceuta, ¿cuál es tu opinión de lo que pasó ahí? Hombre, pues la verdad es que es una auténtica vergüenza, ¿no? Vemos otra vez cuál es la política del Partido Popular, que no ha tenido suficiente con volver a poner las cuchillas, ¿no?, en la valla de Melilla, sino que ahora además tenemos que ver de una forma dramática y desastrosa, ¿no?, cómo la gente tiene que pagar con su vida precisamente esto. Hoy aparecía, después de todo el debate, ¿no?, que se ha abierto estos días sobre si había habido disparos con pelotas de goma, con gases lacrimógenos, etcétera, etcétera, que el gobierno había dicho, se había hartado de decir que para nada, hoy han tenido que admitir que sí que se habían utilizado, ¿no? Parece que las cosas empiezan a cuadrar, las versiones de quien estaba allí viéndolo, pues efectivamente se corroboran. Eso desde luego no arregla lo que ha sucedido, que no tiene vuelta atrás, pero desde luego lo que es increíble es que no haya habido una dimisión, ¿no?, por parte del ministro de Interior. Y lo que es increíble también, por otro lado, es la hipocresía tan grande que tiene este gobierno, ¿no?, que por un lado a los inmigrantes que desesperados vienen pues por la situación que viven, ¿no?, obligados prácticamente a tratar de buscar una salida para sobrevivir, se encuentran con esto, pero efectivamente otro tipo de personas, ¿no?, que pueden provenir de exactamente el mismo país, pero que tengan los bolsillos bien llenos de dinero, con eso no hay absolutamente ningún problema. Es lo de siempre, ¿no?, golpear a los más débiles, ¿no?, golpear a quien más ayuda necesita y efectivamente tender la mano a todos aquellos que pueden, bueno, pues enriquecer, a los grandes empresarios, a los que pueden comprar casas, en fin, en mansiones, ¿no?, prácticamente, porque eso ni siquiera se pueden llamar casas. Y bueno, pues es un escándalo más que se suma, ¿no?, a todos los que este gobierno está llevando a cabo y que, como digo, golpean siempre exactamente a la misma gente, en este caso de la peor forma y de la forma más dramática, terminando pues con la muerte hasta ahora de 14 personas. 14, 15, me parece que había aparecido el cadáver precisamente en la parte de la playa que pertenece a España. ¿Tú crees que es normal de que no se haya abierto una investigación en serio y tal, y que se dé por, bueno, ahí se dé una patrullera que podría haber rescatado, ¿no?, a estas personas? Y lo que hemos visto son agentes de la Guardia Civil disparando pelotas de goma allí ante un grupo de personas que trataban de pasar a nado, totalmente asustadas. Bueno, pelotas de goma, y también se está hablando de balines para el tema de los flotadores, ¿no? Otra de las cosas que se han negado, porque ahora se admiten. Bueno, sin duda es la forma que tiene de gestionar al final el gobierno del PP ciertos temas, ¿no? Como no es transparente, como desinforma, miente, sea con el accidente del tren de Valencia, con el Prestige. O sea, cada vez que tienen, o con el descarrilamiento del tren, también hace poco con múltiples víctimas, ¿no? Cada vez que hay una tragedia, bueno, en este caso no es una tragedia ni un accidente, o sea, es simplemente la aplicación de un protocolo que habrá que pedir responsabilidades políticas, porque lo primero que ha dicho la Guardia Civil, oye, mira, es que yo estaba cumpliendo protocolos, entonces habrá que ver qué responsabilidad política tiene la instalación de esos protocolos que implican muertes, ¿no? Al igual que otras muertes que ha habido por otras leyes, se me está ocurriendo la ley 16/2012, ¿no?, que también ha habido muertos y que los médicos están diciendo, bueno, es que yo solo cumplo la ley. Y que de fondo está todo el tratamiento que tenemos con las personas migrantes en este país y cómo entendemos el concepto de frontera, ¿no? Son muy bienvenidas las personas rusas enriquecidas a las que se le va a dar facilidades para adquirir piso en este país, pero no son tan bienvenidas las trabajadoras que, incluso estando en este país, tenemos
lo que estamos llamando los Guantánamos, ¿no? Con, aquí en Madrid con el Cidaluche y con el tema de las redadas racistas. Mira, Brigadas Vecinales, una de las cosas que denuncia es que en el intercambiador de Moncloa las redadas se hacen por la noche de las trabajadoras que vuelven a su casa, pero no es por las mañanas a las trabajadoras que van a la casa de los ricos a hacer servicio doméstico, ¿no? Entonces, hay un tema de clase clarísimo, pero también hay un tema de que en Lampedusa hay muertos y hay unas responsabilidades y se hace un funeral de Estado y hay una implicación, y en esto Europa yo creo que tiene que tomar también medidas, ¿no? Aparte que las dimisiones en este país son más por no cumplir favores ante las privatizaciones de la sanidad antes que por gente que fallece, ¿no? Y las responsabilidades que eso pueda suponer. Yo creo que aparte de la responsabilidad política dentro del Estado, Europa en este sentido tiene mucha responsabilidad y tenemos también que exigir una política europea acorde con los derechos humanos, ¿no? En todo el Mediterráneo. Bueno, cientos de personas se manifestaban en la Puerta del Sol en protesta por la situación que hemos vivido en Ceuta y que vienen padeciendo aquellas personas que huyen de la extrema miseria, porque tiene que ser una miseria extrema cuando alguien se arriesga a venir, ¿no?, a esta Europa en decadencia y con una clara regresión de derechos, de salarios y tal. ¿A ti qué te parece todo esto? Yo creo que desde mi punto de vista es una cuestión fundamentalmente de derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos. Lo que ha habido claramente es una violación de los derechos humanos y ha habido un trato injusto con estos seres humanos. Y ya lo que me pone muy nervioso es la necedad del que comete una injusticia y encima te la quiere explicar. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando surgieron aquellos, ¿cómo se llamaban? Esos que se clavaban en las... las vallas para no saltar a las... ¿cómo sí, se llama? Sí, la sí, ¿cómo? No sé cómo lo llamaban, un nombre... concertinas. No sé concertinas. Cómo. Concertinas, claro. Plantear un debate desde un gobierno, que es el que lo ha hecho, diciendo si son mucho o poco dañinas, lo tiene muy claro, se las podía clavar él. Ese es muy claro. Y en cuanto a lo de a qué pasó esta mañana, a mí me parece... es un escándalo, es una vergüenza. ¿Cómo se puede decir que se lleva material antidisturbio para traer... para atender a alguien que viene del mar en muy malas condiciones, como si hubiese sido un naufragio? ¿A alguien se le ocurriría en un accidente mandar ambulancias y coches del ejército? O sea, es una cuestión de derechos humanos. Pero yo creo que a mí se me dice la gente que yo soy muy radical, y si lo soy, no violento, pero radical. Creo que hay que ir a la raíz de los problemas. Creo que algún momento tendremos que darnos cuenta, también la clase política, la gobernabilidad, de que con esto de la globalización, las políticas de desarrollo y de ayuda de cooperación deberían ser políticas de partido, políticas de Estado, que fuese una preocupación, porque al hambre no le puedes poner fronteras. Cuanto peor esté aquello, que también nosotros nos beneficiamos porque de su miseria nosotros también sacamos beneficio, hasta que no haya gobiernos, Estados, que se preocupen como una política más de integración, de respeto a los sexos, de respeto a los discapacitados, haya una política para dedicar a la ayuda a cooperación, cuando aquello no sea necesario porque el nivel de vida es no bueno, mínimamente decente, no será necesario ni concertinas ni venir aquí, y el que venga a España será porque quiere venir a algo más en concreto, pero no a jugarse la vida a recorrer decenas de kilómetros sabiendo que de cada 6 mueren 2. Con lo cual, yo espero que en algún momento, pues igual que las primarias, el derecho a participación de la mujer en la política, hoy ya viene de serie en los coches, viene de serie en la democracia, espero que dentro de unos años las políticas de cooperación sean tan importantes como otras que mencionamos aquí. En fin, que son unos sinvergüenzas. Bueno, ¿no crees tú que todas estas barreras, estas concertinas, estos guardias civiles armados hasta los dientes y tratando de impedir que personas que vienen a nado y tal, pues finalmente tomen tierra? Esto que está sucediendo en toda Europa, por aquí ha pasado en Sicilia, en Lampedusa, ¿no crees que responde también a un estado de ánimo del conjunto de Europa o de una parte importante de la población de Europa que trata de vacunarse y de poner barreras para compartir las migajas que aquí ya empezamos a repartirnos entre nosotros? ¿No crees que también todo lo que está, fíjate en Suiza, que ahora incluso han votado en referéndum limitaciones a ciudadanos de la propia Unión Europea, ¿no? O el auge de la xenofobia que hay en toda Europa y de formaciones
de extrema derecha, populistas. ¿No crees que también en Europa tratamos de poner barreras a todo esto? Hombre, pues depende desde qué punto de vista los digas. Tratamos, yo no lo trato. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente tampoco, ¿no? Porque además, hoy más que nunca, precisamente por... No, ahí está el quid de la cuestión. Claro. Si es la mayoría de la gente o no es la mayoría de la gente. Pues, porque tendrías que ir por aquí, por algunos bares y escuchar lo que dice... Cuando empiezas a hablar de estos temas, aunque todo el mundo coincide en que si el rey es un ladrón, el otro, el Rajoy y tal... Cuando hablas de estos temas, la gente cambia de conversación. Hombre, es que yo creo que es un tema que se ha utilizado mucho, de una forma pues, muy mala además, pero sinceramente, si vamos a la raíz de la cuestión, efectivamente siempre ha existido gente muy atrasada. Todos lo conocemos, ¿no? No todo el mundo tiene un pensamiento progresista, eso es evidente, ¿no? Hay gente trabajadora que es del Partido Popular y la seguirá habiendo. Pero el problema de fondo es que esta situación que se da y con la que la derecha, ¿no?, trata de asustar también a quien no tiene, ¿no?, a quien también está en unas condiciones cada vez más precarias fruto de la crisis económica, pues no tendría por qué suceder. No tendría por qué suceder en la actualidad. ¿Por qué 200 familias tienen que poseer la inmensa mayoría de las riquezas? Es que no hay ninguna necesidad de que eso sea así. Claro, si aceptamos que las reglas del juego capitalista, pues sí, efectivamente tienes un problema muy grande, pero es que eso no tendría por qué ser así. Yo creo que sí es cierto, desde mi punto de vista sí es cierto que una parte de la población, sobre todo la que más le cuesta salir de la crisis, cree que compite en recursos con los que son de fuera. Entonces, como yo siempre he creído que la política debería ser también pedagogía, enseñanza. Si después de un incidente como el de estos días, las imágenes en los periódicos son ambulancias y sanitarios y enfermeras y enfermeros ayudando a aquel que viene porque el mar le ha expulsado, quizá nuestro concepto sería distinto, pero lo vendemos como alguien que viene a invadirnos. Por eso, si se aclara un poquito las concertinas, pues para eso estamos pidiendo las urgencias. Entonces, la política, el Estado, nunca se ha comportado porque le interesan más los votos que los derechos humanos. Entonces, yo creo que hay que empezar a sopesar si queremos ser una sociedad donde se respeten los derechos y no seamos capaces de ayudar al que nada tiene, como nos ha pasado a nosotros hace 30 años en este país. Este barrio en el que estamos grabando ahora este programa era un barrizal, era un barrizal, era una desvergüenza. Entonces yo creo que la política tenía que hacer también pedagogía, en vez de sacar consignas exclusivamente para ver quién se lleva el campeonato de las próximas elecciones, entre las siglas de derecha y las siglas de izquierdas. Pues yo diría que hay que ir incluso un poco más allá, ¿no? Porque hablar de políticas de cooperación o hablar de ayudar a los que nadie tienen, yo creo que esconde un poco cierto etnocentrismo. La gente que viene porque les estamos expoliando las riquezas de sus recursos naturales y son empresas europeas que precisamente ya Europa ya no tiene más a dar de sí, ya hemos quemado los minerales que había aquí, ya hemos quemado la tierra y ahora nos tenemos que ir por ahí y quizás precisamente lo que demuestran estos hechos es que la violencia es la que permite el expolio de los recursos en otras zonas del mundo, ¿no? Y de seguir manteniendo a los oprimidos en esa situación. Entonces yo sí creo que hay que ir un poco más allá y no hablar solo de política de cooperación, al subdesarrollo, ¿no? Como si nosotros estuviéramos en un sitio de privilegios. Lo que hay que pensar con ellos. Lo que hay que pensar y lo que a lo mejor hay que hacer didáctica es que precisamente ese sistema capitalista está acabando con los límites del planeta, que es que no da más de sí y que no es solo una cuestión de 15 personas aquí, es una cuestión de lo que es de la guerra en el Sudán por culpa de que nosotros tengamos teléfonos móviles, de lo que pasa en Bangladesh por culpa de Mango, de Zara y del Corte Inglés, pero también de Gap y de otras empresas norteamericanas, ¿no? Entonces, nosotras como europeas nos tenemos que hacer responsables también de eso y exigir no solo una política de fronteras, sino decir, oye, ¿esto por qué está ocurriendo? Y que la gente sea consciente. No es competir con las dos escuelas infantiles y a ver quién tiene más puntos, si el migrante o yo. Es decir, oye, es que esto lo estamos provocando nosotros con nuestro nivel de consumismo, con las políticas económicas que estamos ejerciendo, y esto sí que hay que ir a la raíz de la cuestión, ¿no? Y al final yo creo que en el fondo de lo que se está hablando, como decía Ana, es que capitalismo estamos dispuestos a admitir o si de verdad somos anticapitalistas y queremos hacer unas políticas distintas, ¿no? Bueno,
Volvamos ya para recapitular al tema concreto. Muy bien, yo creo nos que hemos ido. El análisis de lo que... La culpa es mía, ¿eh? En todo caso siempre del moderador cuando nos salimos un poco. En este tema concreto, han muerto 15 personas al menos en las playas de Ceuta, importa, que, como he dicho al principio, que anónimas, que nadie sabe cómo se llaman, no sabemos cómo han muerto, nada más las diferentes versiones que van cambiando según van revelándose a través de vídeos y tal, lo realmente sucedido. ¿Qué habría que hacer aquí? O sea, en este caso concreto, es decir, habría que exigir una investigación, habría que exigir responsabilidades sobre todo eso. Un Estado de Derecho y hubiese una democracia desarrollada, lo que tú dices es de sentido común. Claro. Pero aquí no se conoce a nadie. Acierto que vayas con la pistola y sea guardia civil y le digas, señor alcalde, que se venga usted. Y según va saliendo dice, que dimito, pero por mi voluntad, ¿eh? O sea, que es un tema alucinante. Por eso falta cultura democrática. Por eso se puede plantear que no es un Estado de Derecho en su desarrollo absoluto, porque ese tipo de cosas son de sentido común. ¿Le importa a alguien de los que gobiernan, o muchos de los que se sientan en el Congreso, saber cómo se llaman y de dónde venían esos 15 muertos? Pues no. Los tratan como eso, como perros. Preguntamos a los perros cómo se llaman. Bueno, si queréis, vamos a pasar a otro... ¿Al salón? Al salón, bueno. Salón. No, vamos a hablar de un tema muy, muy serio, que es el tema de los abusos sexuales. Bueno, ha salido todo el informe este del relator de la ONU con el tema de la connivencia, o por lo menos la permisibilidad de la Iglesia Católica con los casos de pederastia. Hoy mismo ha salido también que parece que van a empurar al director del Colegio Valdeluz y al jefe de estudios por no denunciar casos de reiterados de abusos sexuales en el colegio. De niña de 12 a 17 años. Años y tal. Y hay un caso muy... mediático, ¿no? Muy mediático, que es el caso de Woody Allen, ¿no? Este Woody Allen, del cual yo soy un gran admirador, ¿no? Como cineasta, que además dijo aquello de... Solo existen dos cosas divertidas, el sexo y de la otra no me acuerdo. Pero bueno, dentro de esa... vamos a... humor negro. Esperemos que no, esto no lo ha llevado hasta sus últimos extremos. Tú, Luisa, querías hablar de este tema, ¿no? Sí, porque me parece curioso, ¿no? Esta semana, no sé, a principio de semana, no sé si lunes, martes, publicaba el New York Times una carta que se ha reproducido en una traducción en páginas digitales en nuestro país, como Woody Allen le echaba la culpa de todo a Mia Farrow, ¿no? Y bueno, pues esto trae a colación precisamente casos que desde el movimiento feminista estamos tratando, ¿no? Hay un grupo que es la Red de Resistencia y Respuesta ante la Violencia Patriarcal, que es un grupo de mujeres que se está organizando precisamente en casos como este y que creo que es un tema pendiente dentro de la sociedad contemporánea, ¿no? Creo que estamos en una situación muy parecida como al previo admitir la violación, previo admitir la violencia machista, en el que se criminaliza a la víctima, que en este caso las víctimas son menores y por lo tanto son gente... O sea, Save the Children no hacía mucho... vamos, el año pasado, pero no hace muchos meses, sacaba un informe que hablaba de la vulnerabilidad de los menores en casos judiciales, ¿no? Y una de las cosas que plantea es cómo una menor declarando no es creíble. ¿Cómo nos podemos permitir ese lujo? O sea, si una niña de 3 años te está diciendo, que es uno de los casos que aparece en Save the Children, ¿no? El caso R, una niña de 3 años declara en el Hospital de la Paz, y quien pone la denuncia es el Hospital de la Paz, que su padre le ha puesto una navaja en el pepe. Yo creo que automáticamente debería haber algún tipo de diligencia para evitar que este padre tuviera acceso a esa menor. Cuando se demuestre, y lo siento mucho, pero cuando se demuestre su inocencia y que no ha pasado nada, entonces vemos que otras cosas han podido pasar, pero ante todo tiene que haber una protección a la menor que no se está cumpliendo. Esta niña lleva 7 años. Todos los jueces le están obligando a ver al padre. Y ya por fin se le ha aplicado esto que dice Woody Allen, ¿no? que es la madre perversa, que, bueno, que hay que recordar esto. La niña, Dylan Farrow,
ha denunciado esto bastantes años después. Claro, claro, porque de que sucediera. Es que además es típico en estos casos, ¿no? Es muy complicado probar la veracidad de los hechos, porque las denuncias suelen ser relatos posteriores, porque una niña no es capaz de entender hasta que no se vuelve adulta, hasta que no tiene un proceso de empoderamiento, hasta a lo mejor hasta que no va a terapia, a comprender por qué su padre le ha hecho eso. Y cuando ya es adulta, en muchos de los casos es cuando sale a la luz pública. Y entonces tiene que enfrentarse a yo digo, tú dices, cuando lo que hay que darle es credibilidad a la víctima, ¿no? A mí me gustaría recordar en estos casos que en casos igual de aberrantes como es de la violencia de género, las denuncias falsas son del 0,01%, es decir, las mujeres no nos dedicamos a difamar a nadie. En las violaciones la respuesta no es la violencia física, suele ser el trauma. O sea, es decir, la figura a la que recuerda Woody Allen con esto es esa figura misógina de la bruja de Blancanieves, ¿no? Esta manipuladora que le mete ideas a los niños y tal. No existe en la realidad, no es científicamente probable. No quiero elegirme en abogado de Woody Allen. Sí, bueno, de Woody Allen. Es que es muy complicado. Hay un hermano de la más o menos de la edad de. Ya, pero Woody a que nadie viola a nadie delante de un hermano. No, sí, para que sirva como testigo, vamos. Sí, a mí me parece, es decir, efectivamente, muy perversa tiene que ser la también actriz Mia Farrow, si quiere atacar a su marido, es del que, cual se ha separado claro. Y tal, atacándole por algo tan aberrante, ¿no? Es que es un tema que es bastante desconocido y por eso quería hablarlo hoy, para darle un poquito de visibilidad, porque precisamente toda la carta en la que se escuda Woody Allen es exactamente el mismo tipo de procedimiento que el resto de los abusadores infantiles. Quien empieza a hablar de madre maliciosa o síndrome de alienación parental, que es lo que se está aplicando en muchos juzgados de este país, y es el único país de Europa donde se está aplicando, es un tal Gardner, que curiosamente no está pasado por la OMS, nadie le publicaba los libros, son libros autofinanciados, y se suicidó en una celda después de ser denunciado por abusos sexuales. Y lo que decía este Gardner es que la mejor manera de solucionar los problemas psicológicos de cualquier hombre que ha abusado sexualmente de su familia menor es dándole la custodia completa al padre, ¿no? Para que así mejorase la relación entre ambos. O sea, es una perversión en sí misma. Mira, el caso que te comentaba, que es aquí en España, y que el padre dice exactamente lo mismo, que es que la madre le ha puesto estas ideas en la cabeza porque con los temas de custodia, bueno, pues que quería la pensión, que quería la casa, que entonces está usando a la menor para ponerle en contra y demás. Es un caso de divorcio después de malos tratos, antes de la ley integral de violencia, con lo cual no hay manera de mostrar que judicialmente que haya existido malos tratos. Y la perversión es que la psicóloga que está atendiendo a este caso a favor del padre es una señora que no sé si conoceréis, Isabel María Tegle, que es la responsable, con sus informes, de una muerta en Guadalajara. Y bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Esta mujer dijo en su informe que esta chica exageraba y que realmente el marido, un guardia civil, querido en el pueblo, no presentaba ningún tipo de problema. Dos días después la pegaba tres tiros y él se suicidó. Entonces, esta mujer no sé si está muy capacitada para enfrentarse a estos temas. Pero es que precisamente ante la duda de que Woody Allen, que es un creador, que todo el mundo le admira, que es un tipo divertido y que ha hecho unas películas maravillosas, que es un hombre respetado, ¿verdad? Y ves, príncipe de Asturias. Y príncipe de Asturias, que no se lo van a quitar por violar a su hija, tú lees la carta y ves que es exactamente el mismo perfil que todos estos casos, ¿no? Entonces yo cuando leo la carta sé perfectamente que es culpable. Porque obviamente ningún violador va a decir, oye, mira, que sí, que es que está violando a mi hija. Pero lo más fácil es culparle a la madre, que en época de divorcio la puso en contra mía, entonces lo que recuerda mi hija es una cosa que su madre le metió hace 15 años y que además ha tergiversado porque ahora dice detalles que antes no decía. No, perdona, a lo mejor ha hecho terapia y está diciendo cosas que antes no se atrevía a decir, ¿no? Es un tema que creo que es interesante sacar a la luz pública precisamente para visibilizarlo, ¿no? Y comentaba antes, perdón, ahora os dejo la palabra, con el tema de violación o violencia de género ha pasado cosas muy parecidas, ¿no? En los
50, 60, cuando se estaban tratando estos temas judicialmente, lo primero que tenías que hacer era demostrar que tú no habías estado induciendo a que te violaran. Tú tenías que demostrar tu inocencia. No hay las películas tipo En tierra de hombres, por ejemplo, que va sobre un acoso sexual en ámbito laboral, ella tiene que demostrar que no es tan promiscua como para merecer el acoso sexual de sus compañeros. Entonces, creo que estamos en ese proceso con el tema de abusos sexuales de menores, ¿no? Que lo primero que parece que tiene que mostrar la víctima es su propia inocencia. Bueno, Ana, ¿tú qué opinas de este tema? Del tema, ¿no? Del Vamos. Tema, sí. Yo la verdad que el caso concreto no lo conozco en profundidad, no puedo hablar, desde luego, en fin, todo apunta muy sospechosamente, ¿no? A que efectivamente ha habido abusos, ¿no? Si no, bueno, pues, pero en cualquier caso, este tipo de temas, tanto la violencia de género, ¿no? Como el abuso a menores, son cuestiones muy espinosas, muy delicadas y muy ocultas, ¿no? En la sociedad, precisamente. Por eso es tan difícil muchas veces que salgan a la luz, ¿no? Porque son completos tabús que incluso dentro de las propias familias a veces, pues incluso sabiéndolo, ¿no? Se ocultan porque es una vergüenza, porque realmente es una aberración, ¿no? Eso nadie lo pone en duda, pero desde luego precisamente por eso lo que yo creo que debería haber es una protección completa, ¿no? De quien puede ser víctima de ese abuso. Porque, por ejemplo, con el tema del maltrato de género, a mí me llama mucho la atención siempre, ¿no? Estas campañas de no, pero denuncia, pero denuncia, pero denuncia. Bueno, eso es un proceso muy, muy difícil, ¿no? Una persona desde que se da cuenta que está siendo maltratada, desde que asume que está siendo maltratada, hasta que da el paso, igual nunca lo da, igual nunca llega a ese punto de ser consciente de la situación que está viviendo, pero lo que, bueno, pues desde luego no se da ningún tipo de facilidad para que esta persona pueda tomar alguna medida, ¿no? Se pone el teléfono 016, ¿no? En las noticias, que está, bueno, es a veces es gracioso, ¿no? El teléfono del maltratador, para que llame el maltratador, bueno, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y desde luego, por ejemplo, otra cuestión que sucede mucho es que hasta que no se llega a la agresión física, parece que no ha pasado absolutamente nada, ¿no? El maltrato psicológico previo, que siempre va acompañado, lógicamente, de todo esto, es algo que parece que no existe, ¿no? Que como no hay marcas, pues que no existe. Entonces, efectivamente, las personas que están en una situación de vulnerabilidad, como puede ser pues una persona que esté sufriendo maltrato, aunque sea adulta, pero lógicamente, y vamos, el caso más extremo son los niños, ¿no? Que están completamente indefensos, que son pues los más débiles también psicológicamente, como no puede ser de otra manera, pues deberían recibir desde un principio toda la ayuda, toda la protección, por lo menos de primeras, ¿no? hasta aclarar, bueno, pues qué sucede exactamente y poder tomar las medidas necesarias para atajar el tema, por supuesto. Bueno, tú, Nino, ¿piensas que la sociedad está suficientemente sensibilizada? Parece que de repente, socialmente, se ha empezado a conocer que hay abusos, ¿no? Sí, a mí todo lo que tiene que ver con la infancia me produce mucha tristeza, porque creo que el que actúa contra la infancia violando, aparte de un psicópata, es un criminal. Yo sobre el tema de Woody Allen, pues no quiero entrar, porque no soy un experto como tú. Me ha gustado mucho escucharte. Gracias. Pero bueno, con independencia de que sea él, es verdad que dicen, pero bueno, si es fiscal superior de Madrid, si es un gran actor, no tiene nada que ver. Claro. Y un gran químico, y un gran físico, y un gran cirujano, y puede ser un gran hijo de puta. Acuérdate del presidente del Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Todos los temas con el juego, con el rol del sexo. Yo creo que debería haber protocolos obligatorios en los hospitales y en los centros educativos, porque hoy se ha producido la noticia de que ha habido varios detenidos, entre ellos un matrimonio que ocupaban cargo de responsabilidad en un colegio concertado religioso, casos de abusos con varias niñas de 12 a 17 años, y parece ser que hay muchas más niñas, y parece ser que los padres ya habían alertado, pero como alertaba era la mujer del supuesto violador, pues no le daba importancia, son coqueteos, una niña de 17 años. Entonces yo creo que no hay suficiente rechazo social, como tampoco hay suficiente rechazo social sobre la violencia de género. Hombre, ya no es tan escandaloso como hace 30 años, que te podías jartar. Acabo de dejar en casa, la he metido dos hostias, suavita la he dejado. Y la gente se reía la gracia. Claro. Encima. Y eso antes era un delito. Antes no era un delito, hoy es un delito, pero todavía
incluso en generaciones jóvenes, pues lo ligan con el amor, que no tiene nada que ver, que es lo contrario, tiene que ver con el enganche, como la heroína por la vena. Yo creo que había que prestar mucha más atención a este tipo de casos que se han producido, estos que hemos denunciado ahora, o hasta hace 15 días, la tolerancia de la Iglesia con jóvenes y no tan jóvenes que ellos querían formar para la religión. Yo creo que teníamos que estar más atentos, porque me parece muy importante. Me produce todo lo que tiene que ver con la infancia de daños, me produce mucha tristeza. Bueno, pues ahora volvemos con otro tema, y además también muy importante, porque en estos días se ha producido en Venezuela también el asalto violento a algunas instituciones de ese país, y lo que puede ser un fenómeno de contrarrevolución en toda regla, alentada por una oposición que ha perdido recientemente unas elecciones presidenciales, que dijeron que no, que las habían perdido, pero resulta que pocos meses después hay elecciones de carácter local y las pierden todavía por mayor diferencia, es decir, por mayor distancia. Esto no es nuevo lo que sucede en este país, sino desde que empezaron a cambiar las tornas a nivel económico y a nivel social, pues es un déjà vu, se va repitiendo de vez en cuando. Ahora enseguida volvemos después de ver este vídeo. Vamos a ver, a propósito de la oposición, bueno, lo que decía el señor Leopoldo López cuando hablaba sobre sus intenciones respecto a la salida del gobierno venezolano. No, tenemos que esperar. Bueno, lo hemos dicho, seguir estando en la calle hasta que logremos activar cualquiera de las propuestas que están dentro de la Constitución. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes están gobernando. Bueno, ¿se imaginan ustedes si en España algunos dirigentes de la oposición salieran a decir que la gente tiene que salir a la calle hasta que sea expulsado el gobierno elegido en las urnas? Bueno, pues algo parecido a lo que está pasando en Venezuela. Está con nosotros, aparte de las compañeras, a mí no le hemos expulsado por dos tarjetas amarillas, pero y la ha sustituido Pedro Barea, que es de la plataforma bolivariana de aquí de Madrid. Bueno, Pedro, ¿qué está sucediendo en Venezuela? Bueno, lo que ha pasado es un guión ya bastante trabajado por parte de la oposición de ultraderecha, que es la única que hay en Venezuela, dicho sea de paso, ¿no? Y es que se monta una manifestación, supuestamente de opositores. Esa manifestación se dirige hacia un centro ministerial público y a partir de ahí se monta una algarada, digamos, como que de asalto al poder o de asalto a esa entidad pública, etcétera. Y a partir de ahí pues empiezan a haber disparos y, por supuesto, muertos, etcétera, etcétera. Es lo que pasó en el 2002 con la famosa tragedia de Puente Llaguno, donde se demostró además que los que estaban disparando sobre los manifestantes, tanto del gobierno como de opositores, eran mercenarios ultraderechistas, ¿no? Y en este caso ha pasado lo mismo. Entonces, por ahora van muertas tres personas, además del campo revolucionario, del campo chavista. Uno es un gran dirigente de la Comuna 23 de Enero, todo hace presumir que iban a por él, ¿no? Y tal. Porque paralelamente a la manifestación antigubernamental y ultraderecha, había una manifestación, o antes incluso, porque los hechos son confusos, de favorable al gobierno, ¿no? Esto es un guión, además, que tanto Corina Machado como Leopoldo López, que son los dos exponentes, digamos, más cavernícolas de la derecha, ¿no? Ahora Capriles Randonski está jugando el papel de policía bueno, digámoslo así, pues hace... Se han desmarcado de los actos violentos. Hombre, una vez que hay muertos se desmarca todo el mundo, claro, porque, claro, este tipo de cosas, si tomas el poder, ya los muertos son de la parte perdedora. Si no tomas el poder, porque aquí el guión responde, salvando el gran abismo que separa, por ejemplo, este país a Ucrania, responde al mismo esquema. Sacar gente a la calle de diversa procedencia, jugar con el malestar con el gobierno e intentar pegar el zarpazo. ¿Qué ocurre? Porque el divorcio entre el gobierno revolucionario de Venezuela y el pueblo no es el mismo que existe entre el gobierno ucraniano y el pueblo, pongamos por caso, ¿no? Pero el esquema de actuación no es el mismo. No son ejemplos precisamente equiparables. Pero el esquema de actuación es el mismo, ¿eh? O sea, además hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Corina Machado, que es una de las que hace poco salió en televisión llamando a la gente a salir a la calle, no podemos más o algo así, dijo, no podemos más, porque literalmente lo que dijo, esa proviene de una ONG financiada por la NEP, que es la organización que sustituye a la CIA en el plan legal para organizar algaradas contrarrevolucionarias,
y que proviene de una ONG que se llama Súmate, que fue financiada y promovida por Estados Unidos pues para derrocar a la Revolución Bolivariana a como de lugar. Como las elecciones no le funcionan, y además aquí como telón de fondo tenemos a las clases oligárquicas de viejo cuño venezolanas que han perdido sus privilegios, aunque la revolución no haya cumplido todo su papel, pero las clases oligárquicas han perdido sus privilegios y no se resignan a ello. Entonces pierden unos comicios electorales uno tras otro y entonces se echan a la calle. ¿Qué ha pasado ahora? Que las presidenciales las ganó la revolución por un estrecho margen, pero ese margen el pueblo, alertado de lo que podía pasar, se amplió, como tú muy bien has dicho, en las municipales. Y entonces ahora viene un interregno que es en el 2015 las parlamentarias, que además tienen una importancia relativa, importan pero tienen una importancia relativa, de hecho el pueblo participa menos, y las presidenciales, que son el caballo de batalla, no son hasta en el 2019, conjuntamente con las regionales y las municipales, que tienen otro periodo de tiempo, pero que han coincidido en el tiempo. Entonces hay un periodo aquí de 3-4 años en que no va a haber elecciones. Como la brecha en las municipales se ha ampliado en favor de la revolución, pues estos señores, el referéndum revocatorio, que es uno de los ejemplos que demuestran, por ejemplo, que la revolución bolivariana es de las más democráticas del mundo y que posibilita la destitución de cargos mediante la recolección de firmas, como el revocatorio no lo ve imposible porque se ha ampliado esa brecha, pues nos echamos a la calle. Y nos echamos a la calle y aquí está la esfera internacional. O sea, evidentemente Estados Unidos aquí ha jugado un papel, porque además, ya digo, Corina Machado y la parte más cavernícola de la Mesa de Unidad Democrática, que además está dividida en cuanto a la estrategia, han dicho que la gente echa a la calle, y el resultado es este. No es la primera vez que hay una manifestación con muertos, no es la primera vez que ensayan este guión, y no va a ser la última, por desgracia. Bueno, Ana, ¿cómo ves la situación en Venezuela, ¿no? Esto parece que se repite y desde luego las clases antiguamente dominantes en Venezuela no se resignan a verse, digamos, relegadas de los ámbitos de poder y de una manera u otra quieren volver a recuperarlo. Sí, parece efectivamente que lo que no han conseguido en las urnas quieren conseguirlo, bueno, pues de otra forma, ¿no? Sembrando el caos y, bueno, pues creando un auténtico desastre en el país que propicie, que el gobierno chavista caiga. Claro, que hay un problema de fondo, ¿no? Que va, bueno, pues yo creo que al punto central también del momento en el que se encuentra ahora mismo la revolución venezolana, que es que precisamente si esta oligarquía, ¿no? Si la burguesía venezolana tiene la capacidad de boicotear la economía, que es lo que está haciendo constantemente, ¿no? Es su estrategia, pues las consecuencias para las masas venezolanas son terribles, porque hay una inflación tremenda, hay escasez de alimentos, hay escasez de productos de primera necesidad, de la harina pan, del papel higiénico, hay que hacer colas de horas y horas y horas todos los días para poder igual o no conseguir esos productos. Eso lo ha provocado precisamente este boicot a la economía, pero este boicot a la economía lo pueden hacer porque la revolución venezolana no ha llegado hasta sus últimas consecuencias, es decir, las palancas de la economía siguen en manos en una gran parte de estos mismos oligarcas, y hasta que eso no se desenlace hacia adelante, hasta que no se den más pasos, precisamente, bueno, pues vamos a tener constantes intentos por parte de la oposición de tratar de, bueno, pues de echar a Maduro, ¿no? De echar al chavismo por la vía, bueno, pues peor, ¿no? Que produce, bueno, pues este tipo de acontecimientos. Pero lo que está claro es que al margen, ¿no? De la posición de la oposición y de toda esta estrategia, ¿no? Que no es nueva, ya la venimos viendo desde hace muchísimo tiempo, la vimos también cuando hicieron el paro petrolero, la hemos visto en multitud de ocasiones, pero desde luego la revolución venezolana está en una encrucijada, ¿no? Puede seguir adelante para tomar más medidas en las que la economía sí sea controlada precisamente por los trabajadores, por las masas que salieron en su día para cambiar su realidad. Esto sin negar, lógicamente, todos los avances y todas las conquistas de la revolución, que han sido muchísimas, que han cambiado la vida de muchísima gente, ¿no? Todos los planes de alfabetización, de construcción de viviendas, en fin, todos lo conocemos, pero si no sigue el camino adelante de romper con el sistema capitalista, bueno, pues puede haber un retroceso, ¿no? Y efectivamente le da más oportunidades a la oposición de recomponerse y de volver a atacar de la forma más sucia. Yo creo que ese es el punto central que refleja también lo que estamos viendo en estos días y este tipo de acontecimientos. Bueno, primero hemos visto en dos procesos, digamos, que discurren en paralelo en toda América. Por un lado,
la victoria de coaliciones de izquierda o de plataformas de izquierda en elecciones. Hemos visto en Chile como el Partido Comunista, después de la recuperación de la democrática, de la recuperación de la democracia, ha vuelto al gobierno. En Costa Rica, incluso, un país pues bastante liberal, hay posibilidades de que gane un candidato de izquierda a las elecciones. Y paralelamente a eso vemos problemas económicos serios, muchas veces que parece que responden a un boicot, a una auténtica organización de una paralización de diferentes aspectos de la actividad económica. Luisa, ¿tú piensas que hay una mano negra en todo esto, que Estados Unidos, que ha estado muy centrado en los problemas en otros sectores, zonas geoestratégicas como el Oriente Medio, vuelve a poner los ojos en lo que llamó su patio trasero, ¿no? Que pues, es América Latina? La verdad es que todo hace pensar que sí, ¿no? A mí, más que Ucrania, la situación, cada vez que surge una situación de esta semana en Venezuela, me recuerda más a Chile, ¿no? Porque todo el apoyo popular que pueda haber al gobierno, al final, tanto medios de comunicación como la oligarquía económica están luchando para recuperar la posición y para hacer una contrarrevolución allí, ¿no? Y obviamente, aparte de los propios recursos que pueda tener esa oligarquía económica, tanto a la disidencia, mal llamada disidencia en Cuba, como en Venezuela, como en otros sitios de Latinoamérica, a Estados Unidos le conviene muy mucho tener control sobre su propio o el continente, por lo que hemos comentado antes, ¿no? Por el control de los recursos naturales y por el control geopolítico importante que supone para ello. Vamos, yo estoy convencida de que 50 años en adelante desvelarán unos papeles que dirán que han intervenido militarmente y económicamente en Venezuela. Eso no tengo mayor duda. Bueno, una vez me comentaba un amigo, un compañero, creo que era venezolano, ahora solamente, no recuerdo bien qué nace. Bueno, lo que me venía a decir es que nosotros los europeos, a Chávez, la izquierda europea, no veíamos demasiado bien a Chávez porque era militar y que había una distancia, ¿no?, entre la cultura de la izquierda de Europa y el tema del ejército. De todas maneras, si aquí el ejército no estuviera respaldando el proceso bolivariano, esto no había durado, pues mucho apoyo popular. Sí, vamos, en el año 2002 ya se lo habrían cargado. Bueno, eso es muy relativo, claro. El ejército, como todo país, está dividido también en líneas de clase, ¿no? Entonces, a lo que pasó con el ejército en el 2002 es que estaba dividido y la tropa respondió a la revolución y la oficialía respondió al golpismo. ¿Qué ocurre? Que la revolución contaba con Hugo Chávez, que no renunció y contó con los mecanismos necesarios de contacto con las masas para galvanizarlas y sacarlas a la calle. Entonces, un ejército dispuesto a ametrallar a la población ya estaba aquí presente, que era la oficialidad. Lo que pasa es que la tropa fue quien lo impidió. Entonces, no es tanto que el ejército respalde como bloque o deje respaldar, sino que es la división en el propio seno del ejército, en este caso favorable al proceso revolucionario, lo que posibilitó una asonada. Esa correlación de fuerzas al interior del ejército se ha ido modificando a favor de la revolución, está claro. De hecho, ya no es posible, hoy por hoy, claro, todo y más en estos tiempos, la política da muchos bandazos, ¿no? Pero hoy por hoy una repetición del estilo chileno difícilmente, y es por lo que digo, porque el ejército, la correlación de fuerzas, las modificaciones que se han hecho en el seno del ejército, la repartición de armas, la creación de milicias, en fin, una serie de cuestiones revolucionarias que sí que es verdad que Venezuela no es una revolución profundizada hasta sus últimas consecuencias, que por eso, efectivamente, como dice la compañera, le está pasando lo que le está pasando, pero han tomado una serie de medidas que impiden un pinochetazo. Entonces, por eso están ensayando el salvando las distancias, como digo antes, y sin que yo quiera aquí defender nada ni nadie ni abogado de nada, están ensayando el modelo ucraniano, que es ONGs que intentan sacar masas contrarrevolucionarias a la calle. El problema de la ultraderecha es que no tiene esas masas. Tiene masas, pero no con un peso crítico suficiente como para generar un cambio en el poder. Entonces, ¿a qué recurren? Pues a mercenarios que producen muertos, con la idea, por ejemplo,
han especulado mucho de una posible intervención contra Colombia. El chavismo lo cortocircuitó este tema bastante bien, aunque con cierta polémica, claro, porque tuvo que hacer determinadas cesiones con sus acuerdos con Colombia, la CELAC, etcétera, e incluso una intervención norteamericana para evitar el derramamiento de sangre. Esto no es nuevo, ¿no? Lo nuevo es la utilización de masas, en este caso. En tiempo del Pinochetazo no era posible y ahora pues está siendo posible en algunos países. Y es el ensayo que están intentando, ¿no? Yo quisiera decir aquí que la situación de desabastecimiento en Venezuela es grave, es seria, a veces alcanza puntos álgidos, pero tampoco es que sea una cuestión caótica ni que los venezolanos ahora mismo de pronto no se tiran horas y horas para comprar papel higiénico, etcétera, etcétera. De pronto van a un supermercado y a lo mejor en el estante de papel higiénico no hay. Vuelven dentro de unas horas y si hay, o no hay, o al día siguiente sí, ¿no? El desabastecimiento crónico de horas no se produce. La economía venezolana ha crecido en su Producto Interior Bruto un 1%, ¿no? Sí que es verdad que existe un proceso de inflacionario galopante, pero esto tiene que ver con la especulación respecto de la fluctuación de divisas, ¿no? Más que con el desabastecimiento en sí mismo. Lo que sí que es verdad es que la revolución bolivariana está pecando es de generosidad y por eso está pagando en ello. Está pecando de la generosidad de querer construir país y socialismo con las clases netamente opuestas a ese socialismo y a ese país. Claro, con la oligarquía que vive en Miami, con la burguesía que especula contra su moneda y entonces, claro, con la ayuda de Estados Unidos, que más que injerencia económica, lo que tiene es injerencia política a través de ONGs, a través de sus contactos. El Chapiro este, el embajador de Venezuela, tuvo que ser finiquitado, declarado persona no grata, porque claro, es que esos papeles que tú dices que hay, seguramente aparecen dentro de 50 años, ya han aparecido. O sea, ya había pruebas palpables de la implicación de Estados Unidos en intentos de asomarlos en Venezuela. Lo que pasa es que la revolución, y aquí sí que actuó con celeridad y con contundencia, como hay que actuar en estos casos, porque la revolución hay que actuar con contundencia, si no te hundes, pues dijo, usted fuera de aquí, que se están ingiriendo en asuntos que no le convienen y tal. El problema es que quiere hacer país y quiere hacer socialismo con clases sociales que no están por la labor porque es contrario a sus intereses. Hoy por hoy todas las burguesías latinoamericanas son directamente apátridas y por lo mismo directamente antisocialistas, claro, porque el neoliberalismo ha profundizado la conversión de los países latinoamericanos en conglomerados de tierras y de mano de obra explotable. Digamos que se produjo una desnacionalización, pero no en términos de privatización del erario público, esto fue solo una parte, sino en términos de eliminación de naciones soberanas, ¿no? Y en ese sentido las burguesías no quieren hacer patria, no quieren hacer nación. Y el chavismo busca incorporar a esas clases sociales a la construcción de la nación y busca un imposible, ¿eh? Hay que rendirse ante la generosidad de la revolución, pero hay que advertirle también que es un camino erróneo. Bueno, me avisan ya que teníamos que haber colgado hace un ratito, pero es igual, yo creo que el tema es de suficiente interés, va a seguir coleando durante estos días. Hoy en Caracas había manifestaciones convocadas tanto por los partidarios del gobierno como por los opositores y estamos ante un proceso álgido de conflicto social que, bueno, de momento las fuerzas revolucionarias, aquellos que están apoyando el proceso revolucionario, lo están ganando en las urnas y también lo están ganando en la calle. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos hemos enrollado hoy como la mismísima persiana.